Se llama Ariana Grande. ¡Ya! ¡Que nos vengue Scroll! ¡Ahora! ¡Claro, te estoy volviendo morada! ¡Ay, sí! Ayer se le vio por playas de Tijuana aventándose un breakdance. ¡El popó! ¡La haces mucho de pedo! ¡Ya los agarré y no le das! ¡Confié en ti! Chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy tenemos invitados especiales. ¡Eh! Tenemos a Alex Flores. Hello. Tenemos a mi hermano Almas, coge sus días. Y tenemos un invitado muy, muy especial, Tony Scroll. ¿Puedes pasar? Rápido, rápido. Y pues el juego de hoy es: no te muevas, no te rías, no respires, nada. Scrooge va a intentar que nos riamos, que nos movamos. Vale, y nosotros tenemos que estar serios. Por cada que te rías o por cada que te muevas, son toques. Pero si no nos reímos en 5 minutos, los toques son para Scrooge. Ahorita somos un equipo los tres. Pero si tú te ríes, los toques son solo para ti. Yo siento que este güey así le dices popó y ya se ríe. ¡No, güey! ¡Comencemos con la primera ronda! Todos concéntrense. Aquí comienza el Ross. ¿Y usted? Y tu carito lo tienes muy chiquito, cola de pescadito, parece un lapicito. ¡Toques! ¡Ah! ¿Yo le puedo dar toques? Hasta el último le da los toques. Checa, este es súper fácil, güey. Y esto es para Chuy. Voy a contar una historia, es muy triste. Ayer, un niño caminando por la calle, iban por la banqueta y muy felices. De pronto, el niño sin querer pisó un pedazo, un tronco. Un bebé caca. O sea, la caca, güey. Lo abrazó. No lo quería soltar. Se aferró a él. Van dos. Me da miedo, güey, porque este güey sí se va a vengar. Es más, no le voy a decir nada. Voy a decir nomás un nombre. Si se ríen, güey, son bien ojetes, güey. Ah, no son tan culeros, güey. Mario Aguilar. ¡No, Ale! No me da risa Mario Aguilar. Me da risa que este estúpido piense que sus nombres me van a dar risa. Sí, va, ahí va, ahí va. Kevin Achuguetti. Ay, ¿por qué? Solo son hombres, güey. Por favor, Jesucristo, ayúdame. Casi. Ay, no. Otro nombre, por favor, que se me ocurra otro nombre. O el más feo. Alex Flores. Uy. Es más, este truco funciona. Todos volteándose enfrente. El que vea la cara de se ría es un ojete. 1, 2, 3. ¡Ya, gané! ¿Qué traes ahí? Es un triste recuerdo. Tú fuiste el que más se rió. Sí, yo fui. Yo pensé que Scrooge iba a ir más recio y los iba a empezar a criticar a nosotros. Ahorita. Ah. Ahí está el 20 y ya lo entendí. ¿Algo que quieres decir? Que... amo a mi... ¡Ay, güey! Te voy a hacer una pregunta. Si la contestas bien, te perdono, ¿va? ¿Cuál es la capital de la luna? ¡Ay, güey! ¡No! Anunció la luna, yo soy... ¡Ya! Güey, te salió popó el Terry otra vez. A ver, pásenlo a Caro, güey. Con la Caro tienes que chacalear. ¡Caro! ¡Está Caro! Por todos aquellos caídos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que nos vengue Scrooge! Ahora. Otra pregunta. Si dividimos 3 entre 2, ¿cómo se llama mi mamá? 3, 2, 1. Lucrecia. ¡No manches, me lo latinó! ¿Qué? A ver, quiero aplausos. ¡Ay, caro, no! ¡No! ¡A la madre! ¡Claro, te estás volviendo morada! ¡Ay, sí! ¡Sí, te tronó! ¿Pero hasta cuál le diste, güey? ¡Hasta el 25! ¡La vieron, se hizo morada! ¡Güey, no sentía mis brazos! Va, que sienta lo que todos sentimos por ti. Croti, tú sabes que yo te quiero mucho. Sí. Tú sabes que eres muy buen amigo mío y yo siempre he estado para ti. En las buenas y en las malas. Por el poquito te vas hasta el 80, güey. ¡Aplausos! ¡Ay, no, espérame! Y si sigues así, te los voy a enchufar por... No, Scrooge, por favor, no te vayas a pasar de lado. 1, 2, 3. No le di, güey. ¡Tú también! ¡La haces mucho de pedo! ¡Ya los agarré y no le das! ¡Ya, güey! ¿Aplausos? Ok. ¡No!
Güey, ya vi qué pedo, le dan miedo los aplausos. Ya, Alex, por favor. Güey, me tengo que ir al doctor, güey. Es mi novio el doctor, tengo que ir a verlo. Va. Ya, por favor, buena onda, güey. Hazlo por tu... ¿Cómo le dices a tus...? Morritos. Chale, qué gusto. Confié en ti. Se me atoró la mano y no le pude dar vuelta para atrás. Terminamos con los toques, toques. ¿Qué pedo con el pisote? Güey, es más grande que mi cara. ¡A la madre! Ey, ¿son los que pisé caca ayer? El niño hasta pagué todo. Ese momento incómodo ya tiene. Déjeme hacer algo que se me acaba de recurrir. Ven esto. Acuéstate en el piso. ¿Dónde casa, Lal? ¡Ah, no! ¡Arre! Vamos a poner esos pies así. ¡Aguanta, ya cállese! Si no me río, en esta ronda lo haces. ¿Cuál calza? 13 americanos. A la b***. ¿Cuánto mides? ¿Y a qué hora sale? ¡Ay, Lupis! ¿Y por otro lado? ¡Ya, por otro lado! Muy bien, pues vamos a la segunda ronda. Y... Se ríe. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, güey! ¡Ya valió! Sí, sí, probando, sí, sí. 3, 2, 1, sin moverse. Y vamos a hacer un poco de circo y show. A este movimiento yo le llamo el camarón de la marucha. Este movimiento se llama Ariana Grande. Así se sienta ella en su casa. Thank you, next. Este se llama No puedo nadar, me estoy ahogando. Uy, ya. Este se llama El Franchueco. Casi me sale. Y aquí viene lo más difícil. Esto, ni John Travolta se la avienta, loco. ¡Aquí voy! Gracias. Este se llama La Mesa de Ciudad de Bajo. ¡Ay, me agarré el pelo! Me di un calambre en la nalga, güey. ¡Güey, me arranqué el pelo sin querer! ¡No mames, güey! No importa, te lo voy a donar a... barba de sal... Sí, ok, va. Este se llama... ¡El tamal de raja con queso! ¡Envuelto! Este se llama... No me acuerdas de Badabun. No se tienen que mover, ¿no? A huevo, se movieron. ¡Gané! No contó, güey. Es un reflejo involuntario. Yo digo que ahora es para él. Porque yo no me reí, aunque ustedes dos se rieron. Güey, ¿por qué? No me enfermé, güey. Si no quieres, si no quieres que me pase de lanza contigo, no te pases de lanza con mis amigos. Pregunta de primaria. Si en esta mano tengo 5 melones y en esta mano tengo 5 sandías, ¿qué tengo? Mucha imaginación. No pueden caber eso en una mano. No, comenzaron los huevos. Bueno, corra, cabrón. ¿Qué tiene que ver? ¡Ey! No, mira, despacito, mira. Apenas lo voy a tocar. ¡Ay, güey! ¡No! Y te ríes, le voy a seguir rondo. ¿Qué estás? ¡Suéltalo, güey! ¡Ey! Si no lo sueltas, ya lo voy a seguir. ¡Ya! Madre, me voy a aventar. ¿Por qué la señora sin brazos no pudo cruzar la calle? ¿Por qué? Porque tampoco tenía piernas, güey. ¿Por qué? Este le falta tu brazo, valóralos. ¡Ay! ¿Qué pasó, mi niña? No. Ay, mira cómo dejaste a la niña. Mírala nomás, le está saliendo. Me cambio el cabello. Llora. ¿Sí? Ok, me tengo que ir. Güey, yo tengo reacciones bien c***as, güey. O me cago o tiro brazos, güey. Pues, tú me tiras brazos. Güey, sí se siente feo, güey, perdón. Güey, a mí me obligó ese güey. ¡Agárralo! Yo confié en ti. ¡Yo también! Tú me dijiste. ¡Yo también confié en mí! Ay, sí, le di fuerte. Agarra los palos. A ver, vengan, chicos. Una, dos. ¡Ay, otra vez! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Ay, Alex! ¡Tercera ronda! Pues vamos a la última ronda, Scrubs. Aquí tienes que darlo todo. Ya vi que hay otro castigo. Chicos, cae de seriedad. ¡Ay, por qué! Y estas son las noticias. Noticia número uno. Las van a sacar un nuevo sencillo musical, corrido banda bachata. Se llama Somos... Y no nos rendimos, forever. Es un dúo de dos. Próximamente, cómpralo ya. En la segunda noticia, Carolina Díaz se retira. Se retira el lunar de la nariz. Próximamente, Jesús, el hermano de Carolina Díaz, al parecer, usa patines de popó. Sí, señor. Vaya, se le vio por playas de Tijuana aventándose un breakdance. De popó. Que la gente ay, no sabe, pues, pero piso popó ayer. Y botón. Íbamos bien. En otra noticia. No puedo, güey. Me acaban de contratar otra vez, güey. En otra noticia, aparecer. Leo Zuna es primo sobrino de Chabelo. En otra noticia, se acaba de descubrir que exponiendo infieles es verdadero. 100% verdadero. Lo dice la Constitución. En otras noticias, pues al parecer Tony Scrooge será torturado por los chicos de Tim Badabun y ya la vio venir. ¡Ya, me rindo! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Alex Moody! Mis respetos para Alex. No sé, güey, no sé dónde saca fuerzas para no mover ningún músculo fastidioso. Pero bueno. Espérate, güey. Perfecto, perfecto. No, primero. Ay, güey. Espérate. Güey. Ay. Eso. Wow. Ey, pero le tengo que dar toques primero yo a ellos, ¿no? No. ¡3, 2! Va a estar leve, va a estar, espérate. ¿Algo que quieres decir? ¿Quieres?
¡Yeah! ¡Al chile, perdón, me dejé, güey! ¡Choc! ¡Aguante! Mira, no saben quién es mi papá. Buena onda, porque yo no sé. ¡Ah, por favor! ¡Ah! Me quita como por un buen rato. ¡Oli, cuando oli! Ya me voy a bajar para la siguiente. Tenías que hacer reír a todos. A todos. Creo yo que es justo y necesario que ahora Scrooge no se ría. Va, va, va. Va, me agrada, va, va, va. Y es que yo soy bien risueño. Aguanta, deja agarro aire. ¿No? Hola, Scrooge. ¿Cómo estás? Oye, me dijeron que tu mamá ve las novelas en el Coppel. ¿Qué pasó ahí, eh? ¿Por qué te quieres reír? Con tu hijito se pueden hacer unas trencitas acá en Shiori. ¿Te acuerdas cómo el malcreo tenía trencitas acá? Chetos, los chetos, ándale, los pintamos naranjas. Okay, chetos los que tiene ahí abajo. Chetingas. Ay. Pero chetos de los de bolita. ¿Qué son los cremos que tienes, güey? Digo taxo acá. El chiste del Jesús, güey. Bigote. Soy malísimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te está temblando el labio? ¿Por qué te llamas Escroto? ¿A poco sí te sale Escroto? Ay, eso ya cuenta como risa, Escroto. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Preciosa? Bueno, se está riendo porque viene en el contrato. Ya dile, ¿quién es tu cantante favorito, Escroto? De Vada, ¿tú sabes? Ay, ya sé. Siempre los cantas. ¡Aguanten, aguanten! Chile, güey, esta madre ese era secreto, güey. Mi jefa sí ve la novela en Coppel, güey. ¡Toques, toques! Quiero comparar tus pies, por favor. Va, primero los pies y luego los pies. Volada, volada, volada. Es como una piedrita atorada en el tenis de este, güey. ¡Cabe mi mano! ¡Sí! ¡La tengo chiquita! ¿Y qué? ¡Se me hace que ya esté más patona que Scrooge! Ahí van a chingar gente. A ver. ¡No, pinche no, piecito de Lego, güey! ¡Güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Vivo en un mundo de gigantes o qué? Toques, toques. Ah, ya nos vamos. ¡Caro! Recuerda que somos fresas y los fresas no se hacen daño. Agárralo bien primero. ¡Ey, trucha! ¡Acuérdate que! Ok, ¿te parece? ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Y pues chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. No se les olvide dejarnos en la cajita de los comentarios qué video les gustaría que hiciéramos. ¿Qué video les gustaría que hiciéramos con Tony Scrooge? No se les olvide darle en este chulo y precioso like y compartir este video con todo el mundo. ¡Nos vemos en el próximo video! Mi mamá sí ve esas novelas en Coppel, es lo que más me dolió, güey. ¡Ah, le diste un poco!